Bueno, estamos con, para nosotros, la figura de la cancha, el hombre clave en la definición de penales, en un partido lindo, de mucho respeto y bien jugado. Contalo desde adentro. Felicitaciones, Sánchez. Bueno, gracias. La verdad que, bueno, el triunfo es del equipo, del grupo, no solamente mío, yo actué al final. También me acuerdo del Negro Durante, que compartimos el arco. Y bueno, y después, como llama... yo hacía mucho tiempo que no jugaba y que me integren en un grupo de estos me hizo muy bien. Y además, creo que el sábado a la tarde viene bien para la cabeza, me parece a mí, porque uno corre toda la semana. Ni hablar, a mí me cambió un poco la vida, gracias a Daniel Alengua, lo conocen por Lengua, que me integró, y todo el grupo que puso huevo en todos los sábados. A mí, yo me comí goles también, como los otros erraron goles, pero bueno, Hoy ganamos. Gracias a todos. Mario, Mario. Vamos, Mario. Privilegio que podemos jugar a esta edad y al margen de que a uno le gusta salir y venimos a ganar y le gusta el campeonato y todo, lógico que se festeja más, pero estamos muy contentos que podemos jugar a esta edad y seguir corriendo y más un partido como fue hoy, un partidazo. Jugaron bien, trataron bien la pelota los dos, hicieron lo imposible. ¿Cómo lo vivieron desde ahí? Bien, yo creo que la 9 de julio fue un partido limpio. No sé si hubo uno o dos patadas dentro del partido. Creo que en el balance fuimos un poco más, fuimos siempre nosotros. Llegó el gol de ellos, una pelota parada. Pero lo más lindo es lo que dice Daniel, que yo tuve un año y medio parado por una hernia de disco y parecía que no jugaba más. Y el solo hecho de volver a los 40 o 50 años dentro de una cancha ponerse las medias y jugar un rato, pienso que lo más lindo es eso. Todos los que están acá en la infancia, en los torneos de veteranos, el espíritu es ese. Ya, si sale campeón como hoy, mejor, pero creo que lo amateur y lo espíritu es lo importante. ¿A quién le decimos gracias, Fiori? No, gracias primero a los que organizan este torneo, que nos permite a nosotros, los que ya creíamos que no podíamos jugar más, seguir compitiendo en un torneo de muy buen nivel, porque está bien organizado. Miren los referidos de la Liga acá cañadense, vos viste que hoy dirigía Botón, y un tipo que dirige la final de la Liga. Y al Chalo, que se rompe el orto toda la semana, pobre, ¿viste cómo es? Y organiza esto, que muchas veces por ahí lo criticamos, lo peleamos, pero él es el que organiza esto. Y después a todos, a nosotros acá, agradecer a todo el grupo este, un grupo bárbaro. Pero la verdad que jugar tantos años en el campo te deja amistad y bueno, por eso hoy estoy acá, por gente de Atlético, que eran dirigentes en su momento cuando yo estuve, bueno. Y ahora ya en otra etapa, con una familia hermosa, con dos hijos, ya como vos decís, un sábado para distenderse y bueno, y compartir con amigos, jugar tranquilo, sin pegarse, hermoso todo cuando terminó, más allá de que uno gane o pierda, saludar a rivales que te has enfrentado en la liga y bueno, algo muy lindo. Perfecto, Martín, disfrutá de este momento, ¿te quedás el año que viene? Sí, por ahí. Tengo los nenes chiquitos y uno los quiere disfrutar. El sábado es el único día libre, pero bueno, siempre hay un tiempito para el fútbol, así que vamos a ver qué hacemos.